Hola, ¿qué tal, suscriptores? Nuevamente aquí andamos con la alegría de la Navidad. Aquí andamos dando la vuelta a lo que es en Macroplaza. Macroplaza número 1, aquí en Piedras Negras, Coahuila. Hay un ambiente muy, 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 pero muy bonito. Estamos aquí divirtiéndonos con la familia y espero que para ustedes el día de mañana que nos lleguen a visitar sea también de su gusto. Estamos aquí precisamente en la concha acústica y está totalmente abarrotada la macroplaza con motivos navideños. Fíjate que a pesar de 2 años de pandemia que hemos sufrido, este momento se me hace a mí muy especial porque veo a las personas muy contentas y felices aquí tomándose fotos, disfrutando en estos momentos tan bonitos como es la Navidad. Fíjate que pusieron unas áreas de recreo bien, bien cómodas. Pusieron, por ejemplo, lo que es aquí alrededor de la macroplaza, cercaron, pusieron una valla. Y sobre esa valla corre un trenecito. Están corriendo desfasadamente. Hay dos trolecitos bien bonitos que pueden venir aquí a pasear a sus hijos en compañía de unos duendecitos que andan aquí con los niños tomando sus fotos. Y luego allá lo que es Macroplaza número 2 está un área de juegos mecánicos. Ahorita en unos momentos más vamos a irnos a dar la vuelta para que vean el ambiente tan familiar que se encuentra aquí en estas áreas. Me quedo con estas imágenes tan hermosas. Se toman unas bonitas postales para compartir ahí en las redes sociales con amigos y familiares. Me encantan estas áreas que les dejaron aquí a los jóvenes para que se diviertan con sus patines y bicicletas, bailar, expresarse y desahogar ahí todas sus fuerzas y sus gustos por cualquier deporte que ellos tengan, y es un área muy amplia. Aquí ya estamos por llegar a lo que es Macroplaza número 2. Vamos a mostrarles las imágenes que hace unos segundos les comentábamos de que habían instalado unos juegos mecánicos. Lo que a mí me gustó aquí en esta área es la iluminación y el área muy amplia para estacionar tus vehículos. Está muy accesible. Y hay una serie de puestos de alimentos como lo son elotes. Vi otro que era de gorditas de nata. Vi otros que eran de quesadillas. Había otro de jugos naturales, tiro al blanco y juegos de suertes, y lo que es aventar canicas y aros. Está muy bien lo que son los carritos chocones y no puede faltar ese que le llaman el tobogán, uno que gira, tobogán o ciclón, no recuerdo ahorita el nombre, pero ahí se mira, ahí al fondo, ahí está. Y hacen un escándalo que no te imaginas. Hay unas 100 personas formadas esperando su turno para subir a ese juego mecánico. Es el más exitoso que está aquí en esa área instalado. Claro, también hay para los niños. Algo que hay que destacar en este tipo de ambientes es que no se vende bebidas embriagantes dentro de estas instalaciones. La verdad,
es de destacarlo porque no todo el tiempo o en algunos lugares de México sí se permite el andar tomando ahí, bebiendo alguna una bebida alcohólica. Y aquí es algo que hay que destacar, que está prohibido y es un ambiente totalmente sano dentro de estas instalaciones. Y lo que es Macroplaza 1, Macroplaza 2, es muy, muy, muy bonito y es muy seguro porque no se está vendiendo bebidas alcohólicas. Es un ambiente totalmente familiar. Así es que si andan por acá o andan cerca o piensan venir, déjense venir. Es un ambiente muy sano. Se cuenta con mucha seguridad. La seguridad que hay en estos momentos aquí en estas áreas es muy discreta. Muy poco la vas a poder notar, la mera verdad. Fíjate que este juego, a mí, en lo personal, nomás con verlo, me mareó. Yo no sé cómo los jóvenes ahí, y las personas en general, porque vi personas también ahí ya grandecitas de edad, bajaron como si nada, como si no hubiera pasado nada. Y yo, la mera verdad, me quedé pero bien mareado ahí haciendo estas tomas. Este juego mecánico es de los que más ruido y escándalo hacen ahí con la gente. Los ponen a prácticamente a bailar arriba de cada carrito. Les hacen levantar las manos, levantar los pies, mover la cabeza y hasta gritar. Quiero aprovechar este momento para enviarle un saludo a los panaderos de ahí, de la panadería La Tradicional, que está en Terán y Padre de las Casas. Allí hacen el mejor pan de Piedras Negras. Estará cerrado el día 25 de diciembre y el 1 de enero. Algo también que me gustó el venir aquí en lo que es esta área de Macroplaza: puedes entrar por el lado de Periodistas, puedes entrar por el lado de 16 de septiembre. Son vías muy rápidas y está muy bien semaforizado. Fíjate que no pueden faltar también lo que son los dulces mexicanos de leche, de cacahuate, membrillo, las famosas quesadillas de mole, de chicharrón, de mole verde, de chicharrón verde, chicharrón con chile, chicharrón sin chile. Bueno, total, y lo que son las ricas y exquisitas quesadillas. Aquí, como podemos ver, ya están aquí los oficiales dando vialidad y cuidando el orden y la seguridad pública de cada una de las personas que se encuentran visitando este lugar. Mire, ahí viene lo que es lo que les platicaba en un principio, lo que es el trolecito o el trenecito. Ahí viene cargado de niños, duendecitos, se van tomando la foto, van haciendo ahí sus rutinas que ya tienen establecidas. Fíjate que este trolecito tiene su parada oficial aquí a unos cuantos metros. Ahí tienen su caseta de cobro, tienen ahí a los duendecitos ahí que suben a los niños, les dan un pequeño paseíto ahí lo que es alrededor de la caseta esta de cobro que está aquí. Ya estamos aquí por terminar este video. Quiero despedirme y darle las gracias por sus comentarios, por sus likes y por suscribirse. Nuevamente gracias y nos vemos en el próximo video. Gracias, muchas gracias.